tema de Tales. Él es Tales y yo soy Paula. Y en primer lugar vamos a hacer un pequeño vídeo para explicar lo que es el tema de Tales. Y hemos elegido este momento porque fue el momento en el que se podían medir edificios de grandes alturas sin tener que medirlos físicamente. Simplemente se necesitaba un objeto externo o simplemente una persona y su sombra. Esto ha sido un momento de la humanidad importante ya porque permite calcular alturas imposibles solo con la sombra de lo que queremos calcular, un palo y las medidas necesarias. Tales fue uno de los primeros en utilizarlo para calcular la pirámide de Keops, que fue realmente un hecho importante en la humanidad. Ahora vamos a ver un vídeo para explicar más o menos qué es el teorema de Tales y ahora vamos a hacer diferentes juegos. Bien, entonces ahora vamos a ver la aplicación de este teorema. Entonces, por acá. Ahí tenéis papel y boli, podéis usar el papelito y a ver si podéis resolver la altura de la bandera. Y la ecuación no se ve bien, el que no es la que tenéis aquí debajo. Aquí en la pizarra también hemos puesto. La altura correcta de la bandera es 4,9, como ya habéis calculado. Ahora, Tales os va a explicar un poco de su vida y ahora vamos a hacer un juego calculando la altura de ese dolmen. Lo que vais a hacer ahora es medir la altura de ese monolito. ¿Y lo que? La altura de uno de los integrantes del equipo, la base que son 3 metros y su sombra proyectada. Bueno, antes de hacer esto, permitidme que me presente. Yo soy Tales, pero no un Tales cualquiera, sino el auténtico e inigualable Tales de Mileto. El mismo que creó el teorema que vais a usar ahora para medir este monolito. Y bueno, voy a hablar un poquito de mi vida así para que sepáis. Yo nací en el 624 a.C., por lo que yo ya tengo 2600 años más o menos. Y la verdad es que una persona de mi edad, aunque me conserve muy bien, como podéis apreciar, una persona de mi edad no se puede poner ahora a medir estas cosas, que aunque yo quiera realmente medir, porque a mí me apasionan las matemáticas, aunque sea también filósofo, legislador, geómetra y un montón de cosas, porque yo desde luego en mi vida lo que menos hice fue aburrirme, yo hacía de todo. A mí me encantaría medir eso por mí mismo, pero no puedo, así que necesito vuestra ayuda para que usando mi teorema podáis medirlo. Así que por favor, el primer grupo, que es ese de ahí. Grupo 1. Grupo 1. Salir allí. La marca son 3 metros, que es la que damos nosotros. Eso es un dato. Un dato que ya damos nosotros. 3 metros de lo que es el suelo. No, no, que deja de decirlo, mira, mira. Ya, coger el botón. Coger a tocar. Ya lo vamos a hacer con el sol, el efecto de la sombra. ¿Vale? Aquí se forma un triángulo entre esos dos barcos, ¿no? Que tendrá un ángulo, el que sea, este ángulo, imagínate, vamos a llamarlo alfa. Entonces, si pasado un tiempo el capitán de un barco sigue viendo en el mismo lugar de la ventana que veía antes al otro barco, o sea, aquí el capitán verá en un punto de la ventana al otro barco. Si
si al pasar tiempo el otro barco sigue estando exactamente en el mismo punto en el que estaba antes, significa que el ángulo alfa sigue siendo el mismo. Por lo que estarían siguiendo una trayectoria a una velocidad que les va a hacer que colisionen en un punto. Por lo que esto ayuda a que el capitán pueda corregir el río y que no se choque. Eso también ocurre en la aviación. Si un piloto ve en su ventana, en la ventana de la cabina, otro avión, y ese avión no se mueve del punto de la ventana en todo el rato, significa que está siguiendo una trayectoria por la que se van a chocar, ¿no? También el teorema de Thales sirve para, por ejemplo, dividir un segmento en partes iguales. Entonces, imaginamos que tenemos